Navidad condiciona sin duda alguna el pensamiento y la reflexión no solo del mundo en general, sino especialmente de los creyentes y mucho más del que tiene la responsabilidad de predicar. Siempre pensamos en algún texto que no se repita demasiado porque hay que hablar de algo acerca de Navidad. Y yo voy a seguir esa trayectoria esta mañana tomando un texto de la Carta Segunda a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Aparentemente no hay nada de Navidad en ese versículo, pero el texto bíblico dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Ya conocéis la gracia. A Dios no solamente se le conoce por la lectura bíblica, sino también por la intimidad personal. Tenemos necesidad de conocer a Dios. El Señor Jesús dijo que la salvación consiste, entre otras cosas, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este conocimiento de Dios en la intimidad transforma la vida, cambia la perspectiva, establece una nueva dimensión, produce un aliento renovado y orienta nuestros pasos en el camino perfecto, que es el camino de Dios. Dios plantó su camino en la tierra, que es Jesucristo, y esta es la razón esencial que la Navidad proyecta hasta el día de hoy y se extenderá también para siempre. Hay tres cosas en el texto que quiero mencionaros. Primeramente, el concepto central del texto: ya conocéis la gracia. En segundo lugar, está la manifestación. La manifestación de esa gracia es que el Señor Jesucristo, Dios en él, se hizo pobre siendo rico. Y en tercer lugar, está la bendición que la gracia produce en cada uno de los creyentes y en cada una de las personas. Y dice al final del texto: para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Los tres temas son enormemente amplios. Yo voy a procurar sintetizarlos y ajustar al tiempo que tengo por delante. En primer lugar, la gracia. La gracia es el tema central de la Biblia porque es la razón de la salvación. Indudablemente, algunos me dirán, el tema central es Cristo, está bien, es Cristo, pero la gracia viene manifestada por Cristo. De manera que cuando abro el Evangelio según Juan, en el versículo primero, Juan tiene interés en que sepamos quién es Cristo. Y dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego sigue elaborando esa realidad esencial de Dios en la creación. Dios es el creador, por tanto no ha sido hecho nada que no lo haya sido por medio de Cristo y en Cristo. Y si quieres un poco más, y también para Cristo. Pero cuando Juan sigue proyectando esa idea central del capítulo primero, ¿quién es Cristo?, y respondiendo a la pregunta, en el capítulo 1, vuelvo a reiterarlo, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y añade: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de fidelidad, de gracia y de verdad. Y Juan abre ahí el gran campo de la gracia en su evangelio, vinculándolo con Cristo. La gracia es la expresión del amor de Dios, es una de las manifestaciones del amor de Dios. Se ha dicho muchas veces que la gracia es el amor que obliga a Dios a descender al encuentro del hombre. Y alguien puede preguntarme esta mañana, ¿cómo te atreves a decir que obliga a Dios? ¿Quién puede obligar a Dios? Bueno, Dios se auto-obliga a sí mismo. Y cuando Dios planifica la salvación, surge la gracia, que es el amor de Dios orientado al que no tiene derecho a ser amado. Ninguno de nosotros lo tenemos. Ninguno somos
dignos de ser amados por Dios. Hemos sido rebeldes, pecadores, nos hemos alejado de Él, transgredimos su ley. Y de esta manera entendemos el amor infinito de Dios. Y lo puedo decir en las palabras de Pablo: el Señor me amó a mí. Es asombroso, es sorprendente. Para mí no cabe en mi mente finita que el Dios de la gloria me haya amado personalmente. Ahora, ¿cuándo surge la gracia? ¿Cuándo nace la gracia? ¿Cuándo se manifiesta la gracia? Si la gracia es amor orientado al exterior, tiene que manifestarse en la primera gran, valga la redundancia, manifestación de Dios fuera de sí mismo. Dios existe eternamente en sí mismo. Pero un día el Dios, y digo un día, hablando de eternidad, en un momento Dios dice: quiero salir de mí y manifestarme al exterior. Y lo primero que Dios hace en esa manifestación es planificar la redención. La redención no se produce, no se genera cuando el hombre peca. La redención no se genera porque el hombre iba a pecar. La redención se genera soberanamente de parte de Dios. Dios en soberanía, cuando asoma al exterior, lo primero que decide es salvar a los pecadores. Y ocurrió en la eternidad, porque el mismo apóstol Pablo dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Ese hebraísmo significa antes de nada. Antes de que Dios dijese sea la luz, Dios determinó salvar al pecador. La primera manifestación de la gracia es la salvación. Y la gracia fluye para salvación en medida divina. Y esa medida es infinita. Todo cuanto surge de Dios y es de Dios es infinito. ¿El amor de Dios es infinito? Sí. Luego las manifestaciones de ese amor son infinitas, por supuesto. Y si la gracia está orientada para salvar al pecador y es infinita, ¿dónde, permitidme la expresión en forma humana, dónde colocamos una gracia infinita? Necesariamente tiene que ser puesta en un recipiente infinito. Y este recipiente infinito, según la Biblia, es el Hijo de Dios. De modo que el Hijo de Dios contiene, recoge, recibe y él mismo expresa la gracia. Por eso Juan dice que cuando Cristo irrumpe en la historia de los hombres, con él vino la gracia. La gracia viene en manifestación infinita para poder salvar. Ahora, ¿cuál es la realidad bíblica de la manifestación de la gracia? ¿Cuál es la razón divina para que la gracia se manifieste? Escúchalo en palabras de Juan. Quiero hacer un brevísimo paréntesis. Juan es el cristólogo más importante de todo el Nuevo Testamento. El que elabora una cristología más profunda y más densa. Tuvo tiempo para reflexionarlo. El Espíritu, tal vez en Patmos, le ha revelado mucho de esto, pero no importa cuándo y cómo. Lo evidente es que la cristología está vinculada a Juan, y en Juan capítulo 3, versículo 16, leo estas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiendes la gracia? Dios quiere salvar al pecador. Dios ama al mundo. ¿A cuántos del mundo? A todos los del mundo. Dios carga sobre su Hijo, cargará sobre su Hijo en la cruz el pecado del mundo. Permíteme otro texto más. Dejo de hablar yo. ¿Por qué decir yo cosas si la Biblia las dice mejor? Porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. ¿Cómo? En rescate por todos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Lo que Dios hace en cuanto a salvación, ¿sabes por qué lo hace? La Biblia lo dice también, Pablo lo escribe en 1 Timoteo 2:4, porque Dios quiere
que todos los hombres sean salvos. Escucha el texto, por favor. Dios quiere que, ¿cuántos sean salvos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que nadie te engañe, por favor. Que nadie te hable de una preterición, palabra rara y técnica. Que nadie te hable de que Dios determinó condenar a algunos de los hombres al infierno sin darle ninguna oportunidad de salvación. Y escogió a unos pocos, no sé cuántos, para la gloria del cielo. No es bíblico, no es verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Lo entiendes? Antes de todo, nos amó. Y vengo a recordar de nuevo el versículo del apóstol Pablo, quien después de hablar de la identificación personal con Cristo, afirma, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo ha hecho individualmente por ti. Cuando tú veas estos días del recuerdo del amor de Dios manifestado en el niño del pesebre, no te pierdas en el pesebre, adora al que duerme sobre las pajas. Y cuando tú veas en la Navidad toda la proyección que a veces pasa un tanto religiosa en nuestro entorno, recuerda, por favor, que Dios te amó y manifestó su gracia, permitiendo que el unigénito del Padre sea hecho hombre y descanse como un niño un pesebre, porque se hace hombre para salvar a los hombres. En segundo lugar está la manifestación de la gracia. Ya hemos visto un poco qué es la gracia y para qué es. Notemos algo de la manifestación de la gracia. El texto manifiesta la gracia en salvación, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia irrumpe en la historia de los hombres, en la persona del Hijo. Y Juan afirma con toda la precisión y dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa preposición por que exige la traducción en medio es una preposición que permite entender esto de esta manera. La gracia y la verdad vinieron en Jesucristo. Es verdad que es el mediador, por tanto la gracia viene por medio de Cristo, pero Cristo en sí mismo es la expresión de la gracia de Dios. Nota lo que dice el versículo, el cual se hizo pobre, siendo rico. Y aquí cuando el apóstol expresa esta verdad fundamental, está diciendo que Dios abrió la puerta de la gracia a través del nacimiento de un niño que duerme en un pesebre de un mesón de Belén. Esa es la gran manifestación visible de la gracia de Dios. La puerta abierta de la gracia comienza por el nacimiento de un niño que muchos tal vez esperaban, pero nadie aceptaba como el Mesías enviado de Dios. Mira un momento. Ayer se recordó en el programa especial de Navidad. Los ángeles proclaman. Generalmente se dice que los ángeles cantaron. Bueno, si quieres que los ángeles canten, que canten. Yo no tengo ningún problema, pero no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que los ángeles cantan. Lo que encuentro es una proclamación angélica y los ángeles cantando o sin cantar. Me da lo mismo, exactamente igual. Yo no discuto por una cuestión de ese calibre. Pero lo que dice el texto es que los ejércitos celestiales proclamaron a gran voz y dijeron algo importante: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios envía al Salvador a nacer en el lugar más pequeño de la tierra, de menor importancia, despreciado, desechado, varón de dolores, dice el profeta, experimentado en quebranto. El amor se manifiesta, y no te olvides, por favor,
Cuando te acerques en el pensamiento de estos días al nacimiento de Cristo, no te olvides que el niño que duerme entre pajas, envuelto en pañales, es Emmanuel. ¿Sabes qué significa? Dios con nosotros. ¿Quieres oírlo de otro modo? Repito el versículo de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo voy a decir con palabras sencillas para que nadie ignore esta verdad. Dios se hace hombre. Y desde aquel momento, desde aquel instante, se puede escribir en tiempo de hombres la historia de Dios. Dios viene al mundo de los hombres hecho hombre. ¿Sabes para qué? Para que no te equivoques en palabras que no entiendes. Dios dialoga con el hombre en garganta de hombre. Para que no te extrañe en tu miseria que tengas un brazo de gracia que te abraza en tus caídas. Porque Dios se reviste de humanidad para abrazar a los hombres con abrazo de Dios, pero con brazos de hombres. No estás solo nunca en tu camino porque hay alguien que se hizo hombre para caminar la senda de tu miseria y alcanzarte en su gracia por su muerte en la cruz del Calvario. ¿Lo entiendes? La gracia de Dios. La gracia de Dios opera la salvación. De modo que para la salvación hay que pasar por la cruz. Me encanta que los programas de estos días estén mencionando la cruz y mencionando la resurrección. A veces nos quedamos en Belén y ahí terminó todo. No, no, Belén es una puerta que proyecta la obra redentora que termina en la glorificación del Redentor después de su muerte. La andadura de la gracia obliga a Cristo a pasar por la angustia de Getsemaní, donde la angustia se hace lágrimas y donde la oración se convierte en clamor. Ahí tienes la gracia. El camino de la gracia enciende la antorcha suprema que brilla en la cruz. Es la cruz la que revela la obra admirable de la gracia. Permíteme, pensaba en esto ayer especialmente, y venía a mi mente una idea muy curiosa. En el Cantar de los Cantares se dice que su bandera sobre mí fue amor. No voy a alegorizar el texto del cantar, simplemente lo cito. Y de pronto yo veo la cruz del Calvario. En la cruz Dios levanta y extiende para que ondee sobre toda la historia de la humanidad la bandera del amor y la manifestación de la gracia. El que muere está fuera del mundo de los hombres. El que muere está lejos del Padre por la gracia. Y en ese momento fulgurante brilla toda la dimensión del amor de Dios. Y esta mañana, lleno de emoción y gratitud, permíteme que lo diga con fuerza de nuevo. Yo digo, el Señor me amó a mí. ¿Has subido a la cruz últimamente y has oído esa palabra? No permitas que el amor de Dios se diluya entre el mundo entero. El Dios amó al mundo como yo soy del mundo, me amó a mí. No, no, no permitas eso. Tómalo individualmente. El Señor vino del cielo para que tú esta mañana puedas decir, el Señor me amó a mí y se entregó por mí. ¿Has visto la gracia en el desamparo del Padre? Hay un verso antiguo, que dice, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Y yo me detengo un instante, asombrado frente a la gracia, y digo, Señor, ¿y para qué tanta gracia? Y la Biblia me responde, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y la gracia no se extingue en la cruz. Aquel que es crucificado, que muere, que da su vida voluntariamente por cada uno de nosotros, el buen pastor vino para dar su vida por las ovejas, y camino de la cruz
Mientras los discípulos temblaban, él afirmó su rostro como un pedernal, es decir, tomó la decisión absoluta de ejecutar lo que había determinado ya y asumido en el tiempo del plan de redención antes de la eternidad. Cristo viene para morir por nosotros. E indudablemente esa gracia permite que el Redentor de los hombres muera ocupando nuestro lugar. Pero hay algo más. Ya está en el sepulcro, pero resucita al tercer día. Lo cantábamos esta mañana. Al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para que la gracia se proyecte en una dimensión eterna de salvación. Y aquel que muere y resucita es ascendido a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. La gracia de Dios extiende las manos del crucificado delante del trono de su justicia. Y podemos decir con la autoridad de la palabra y la seguridad del alma, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Avanzo a un punto más. ¿Cuál es la bendición? Hemos visto primeramente la realidad de la gracia, hemos visto la manifestación de la gracia. Quiero terminar con la bendición de la gracia. La primera gran bendición que surge de la gracia cuando salva al pecador es que transforma a ese hombre en una condición, dándole una condición nueva. Juan 1:12 dice así: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad, facultad, poder, tómalo como quieras, de ser hechos hijos de Dios. A veces se oye por ahí, todos somos hijos de Dios. Para. Somos hijos de Dios si quieres aplicar ese término en el sentido de creación, está bien, Dios es el creador de todo. Solo son hijos de Dios los que han creído en Cristo. Los que tienen a Cristo en su vida. Aquellos que Dios ha convertido en su templo espiritual, en quien reside la Santísima Trinidad, que permite una vida de victoria. Y estos hijos de Dios, que pueden llamar papá al Padre del Cielo, son también sacerdotes. La condición espiritual que la gracia produce en el hombre es impresionante. Hijos de Dios, miro al cielo esta mañana, sentado en la gloria, magnificado por los ángeles, proclamado por los serafines, está mi Padre personal. Y Cristo dijo: subo a mi Padre, que es también vuestro Padre. Nota esto. Hay una diferencia que tenemos que mantener. Cristo no dijo nunca subo a nuestro Padre. Dijo subo a mi Padre, que es el vuestro. Hay una diferencia sustancial. Cristo es el unigénito del Padre. Ninguno como Él en relación con el Padre. Pero porque estamos en Él, somos adoptados por el Padre como hijos suyos en Jesucristo, el Hijo unigénito. Y es este Padre que tiene cuidado de nosotros. Algo hace la gracia en tu vida. Si realmente Dios está en ti, va a producir lo que es natural de la gracia. La gracia es una manifestación de amor, lo dije al principio, no sé si habéis seguido el pensamiento. La gracia es manifestación del amor, ¿verdad? Por tanto, cuando Dios te salva, coloca su amor en tu vida. Escucha lo que dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Lo entiendes o no? No es un amor limitado, no es un amor fraccionado, es el amor de Dios en toda la extensión que ama en el creyente y que conduce al creyente a ese mismo amor. ¿Algo más? Sí, hay muchos regalos de la gracia. El segundo gran regalo de la gracia es la capacidad de servir. Jesús dijo algo importante en su ministerio.
Yo no he venido para ser servido, sino para servir. De manera que este Cristo que viene para servir, este Cristo que dice mi comida, es decir, la razón de mi vida, no es que haga mi obra, sino que concluya la obra de aquel que me envió. Cristo está en una posición de siervo y sirve por amor, por supuesto que sí, pero sirve incondicionalmente a Dios. Dios necesita hoy en el mundo siervos. ¿Sabes cuál es el título más alto que tú puedes alcanzar en la iglesia? Ser siervo. Pablo escribe la carta a los Corintios, capítulo 4, primera carta, y dice, téngannos los hombres, ¿por qué? Por siervos de Cristo. Algo más. El apóstol tiene varias palabras que puede escoger para hablar de esclavo, para hablar de siervo. Dos de ellas son enormemente conocidas entre nosotros, esclavo y diácono. Pero él utiliza la menos querida en el texto griego, una palabra que se aplicaba a esclavos condenados de por vida a remar en una galera. La única esperanza que ellos tenían era que la galera se hundiera y ellos hundían con ella. No había otra solución. Eran escoria. Nadie los respetaba, nadie los amaba, nadie los entendía. Y Pablo dice, yo quiero que la gente sepa que soy ese tipo de siervo delante de Dios. Mis amados hermanos, cada vez tengo más claro que la iglesia está sobrada de grandes y necesita esclavos. Necesita personas que digan, Señor, ¿qué quieres que haga? Y estén dispuestos a seguir las pisadas del Maestro y digan al Señor, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El texto al final dice para que por su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Lo entiendes? Pobreza y riqueza. ¿Qué ilógico es Dios? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuando tú te empobreces puedes enriquecer a alguien? No. Pero te enriquece aquel que se convierte en pobre, ¿sabes por qué? Porque lo da absolutamente todo para ti. Cuando tú estudies en teología la pobreza de Dios, mira, qué palabra, te darás cuenta que es un sin razón para el hombre. ¿Cómo puede Dios ser pobre si todo lo que hay es suyo? ¿Cómo puede el Hijo de Dios hacerse pobre si sigue siendo el unigénito del Padre? ¿Cómo puede el Hijo de Dios decir que se hizo pobre si todo fue hecho en Él, por Él y para Él? ¿Cómo es eso? Bueno, pobreza en Dios es la imposibilidad divina de dar nada más porque no lo tiene. El Padre ha dado al Hijo, ¿qué más tiene? El Hijo da su vida, ¿qué más tiene? Dios se hace pobre para que vosotros, nosotros en Cristo, tengamos las riquezas de Dios. Escucha la Biblia. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay por ahí una forma, yo creo que un tanto tradicional, tal vez. Yo lo he oído y leído en alguna ocasión, que el Dios de la gloria está construyendo casitas para cada uno en el cielo. Y esas casitas se construyen con los materiales que tú le mandas. Muy, muy emotivo. De modo que un día va un hombre por el cielo, fue al cielo, y el ángel le dice, te voy a enseñar el cielo. Y comienza a enseñarle el cielo. Y ve de pronto una casa impresionante. Y dice, ¿y esta casa? Esta casa es de una viejita de tu iglesia que se sentaba ahí en el banco tal. ¡Buah! Entonces, ¿cómo será la mía? Y el ángel le dice, es alegoría, es parábola, no creáis esto. Esto es una ilustración. Y el ángel le dijo, la tuya es aquella.
pero si es pequeñita. Dice, bueno, son esta construcción que hicimos con los materiales que tú mandaste. No es verdad eso. Dios no hace acepción de personas, ¿está claro? Y quien construye la ciudad para nosotros es Cristo. Pero escucha lo que dice la Biblia. ¿Es verdad que tenemos todo? Escucha otro texto. Así que ninguno se gloríe. ¿En quién? En los hombres. ¡Deja de seguir a los hombres! Ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. La gracia está también en las pruebas y en las caídas. Leo la historia del gran pastor de las ovejas. ¿Qué hace él? Busca la extraviada hasta que la encuentra. No rehúsa, no castiga, no busca golpear el extravío de la oveja. Toma a la oveja, la pone en sus hombros y como canta Marcos Vidal, no ha pasado nada. Necesitamos sentir el abrazo de la gracia en los brazos del buen pastor. Y necesitamos sentirlo en las preguntas sin respuesta. ¿Tienes alguna? Está pasando el año, prácticamente queda nada para terminarlo. ¿Tienes respuesta a todas las preguntas que te hiciste al principio del año? ¿Y has preguntado alguna vez al Señor por qué y qué te ha dicho? ¿Quieres que te diga lo que me ha dicho a mí las muchas veces que le pregunté este año por qué? No me dijo nada. Guardó silencio y voy a la Biblia y me dice, ¿sabes por qué no te contesto? Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos como los tuyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Descansa! Porque Dios tiene cuidado de ti. Y la gracia abre una ventana para que respires el aire del cielo. Y esa gracia te dice, no llores, porque allí no hay lágrimas, no hay conflicto. La gracia te dice, no lamentes la separación, porque la muerte no separa a nadie en la presencia de Dios. Cuando sientas la injusticia morder tu vida, descansa en paz, tranquilamente en el seno de tu alma, porque allí no hay injusticia. ¿Entiendes esto? La gracia provee para ti y para mí esta mañana. Y la gracia provee también restauración. ¿Quién no necesita ser restaurado? Yo el primero. Y esta gracia pone delante de mí el cariño del pastor de las ovejas. Puede ser que todos me olviden. A veces pienso en esta experiencia que algún día se dará en mi vida. Pasó. Siempre cerca está el Señor. Jesús nunca acusa. Jesús restaura siempre. Esta es la gracia. Permite que esta Navidad la gracia llene tu vida. Permite que esta Navidad la gracia de Dios sature cada instante de tu existencia. Y ven al Señor con tus cargas y no trates de sostenerlas más. Entrégaselas a Él y descansa confiadamente en la gracia de Dios. Hace unos cuantos años, bastantes años, yo ya tengo muchos, pero hace muchos años me invitaron para tener el funeral de una hermana en una ciudad, un pueblo de la costa de Galicia, y fui al entierro.
Cuando yo estoy allí preparándome para predicar, un hermano anciano de la iglesia me dijo, mira, encontré esto en la Biblia de la hermana que íbamos a enterrar. La historia de ella es muy emotiva. Esta hermana tenía marido y un hijo. En un temporal el barco se hundió y murieron los dos. Y dice, nunca la oí quejarse. Lágrimas muchas veces, pero no hubo quejas. Y de pronto me dijo esto, me dio un papel, estaba en la Biblia de ella. En la parte alta del papel, este texto. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida, Salmo 54:4. Y luego, allí abajo, tres estrofas de un himno. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si enormes las penas, mayor es su paz. Su amor no termina. Su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos ya se han agotado, si las fuerzas faltan para continuar, si estamos a punto de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios va a obrar. Yo pido al Dios de la gracia que esta mañana esta reflexión simple, sencilla, de un versículo tan conocido, sea en manos del Espíritu, grabado a fuego en tu alma. Y prosigas el camino sabiendo que a tu lado está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oremos. Padre querido, gracias por tu gracia. Haznos sentir tu amor esta mañana y danos descanso, la paz que necesitamos, el consuelo que nuestros corazones cansados muchas veces necesitan, la mano para superar la cuesta, la gracia para sostener nuestros pies. Y que podamos decirte en esta mañana, Señor, te amamos, porque tú nos amaste primero. A ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.